Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso Matemáticas para la carrera Economía y Desarrollo Sostenible que se imparte en la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. En esta ocasión vamos a seguir hablando de qué podemos hacer con las derivadas, y vamos a tratar de aplicarlo a problemas de optimización. Nos faltó revisar un caso del truco de L'Hôpital-Bernoulli. Lo vamos a revisar rápidamente ahorita y vamos a pasar más bien hacia problemas de encontrar máximos y mínimos. Problemas en donde nos sirve encontrar máximos y mínimos. Tenemos que hablar, ya hablamos, ¿no?, la vez pasada sobre el resultado que nos permite hablar de máximos globales, ¿no? Máximos y mínimos globales. Vamos a analizar un par de funciones rápidamente y luego vamos a utilizar ese método para resolver un par de problemas muy sencillos sobre maximización de alguna cantidad. En este caso, pues van a ser problemas con una fuerte inclinación geométrica, pero bueno, vamos a trabajar. Vámonos al pizarrón y continuamos. Ok, entonces hicimos ya varios acercamientos a resolver problemas con la regla de con el truco de L'Hôpital-Bernoulli, y nos falta, vimos las formas, dos casos para las formas indeterminadas 0 sobre 0, ¿no? Y la otra forma indeterminada que nos interesa, pues es la que tenemos divergencia en los dos casos, ¿no? Pues podríamos llamarle esto el caso infinito sobre infinito, aunque esto realmente es nada más una taquigrafía, pero bueno, vamos a ver. Primero, a ver, el ejemplo 1 de esta vez va a ser, vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de 1 más e a la menos x sobre e a la menos x. Esta e a la menos x se va a ir a e a la 0. E a la menos x se va a aproximar a 0, ¿no? Entonces tenemos aquí el logaritmo de 1 sobre el logaritmo de 0, sobre 0, que es esta cosa de aquí. Y entonces, el logaritmo de 1 también es 0, y básicamente es lo mismo que ya hemos estado haciendo. Este es el límite cuando x tiende a infinito. Derivamos en los dos casos, tenemos en este menos e a la menos x por 1 sobre 1 más e a la menos x sobre e a la menos x.
Este se va a ir a ver al mago con este y nos quedamos con el límite cuando x tiende a infinito de menos 1 sobre 1 más e a la menos x. E a la menos x se va a ir a 0 cuando x tiende a infinito y nos queda simplemente menos 1. Perdón, aquí se me pasó sacar la derivada. Tenemos aquí también menos. Entonces este menos se va. Ahora sí. Ahí está, ¿no? Ejemplo 2. Vamos a hacer tres ejemplitos nada más de esto. El límite cuando x tiende a menos infinito. No, perdón, a infinito. De 2x cuadrado sobre x cúbico más 3. En los dos casos tenemos divergencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues tratemos de usar L'Hôpital. L'Hôpital Bernoulli. Esto es... ...4x sobre... ...3x cuadrada. Que son 4x cuando x tiende a infinito de 4 tercios de 1 sobre x, que es 4 tercios del límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, que es 0, ¿no? Ok. Otro parecido puede ser el... e a la x. Cuando x tiende a infinito, e a la x sobre x cuadrada. Ambos divergen. Y lo que podemos hacer es tratar de aplicar el truco de Bernoulli. Entonces vamos a derivar y nos quedamos con el límite cuando x tiende a infinito de e a la x sobre 2 por x. Estas dos se vuelven a ir a infinito, pero podemos seguir aplicando otra vez, una segunda vez, el truco de L'Hôpital-Bernoulli. E a la x sigue siendo derivada de e a la x, pero esta tiene derivada 2. De todas formas, esto se va a infinito, pero esto ya es finito, entonces esto es lo mismo que un medio del límite cuando x tiende a infinito de e a la x, que es diverge a infinito, ¿no? Ok. Entonces esos son, digamos, los casos que nos faltaban del truco de
de Bernoulli y L'Hôpital. Y ahora vamos a tratar de calcular los valores máximos de algunas funciones, máximos y mínimos, y luego nos vamos a los problemas, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero uno donde pues solo podríamos garantizarlo de forma local, y luego vemos otro más, máximos y mínimos. Tenemos, por ejemplo, f de x igual a x por e a la menos 0.2 por x. Pues vamos a derivar. Esto es menos 0.2. Perdón. Vamos a usar primero regla de Leibniz. Entonces es la derivada de x, que es 1, por e a la menos 0.2x, más x por la derivada de esta, que es menos 0.2 por e a la menos 0.2x. Esto es a la menos 0.2x por 1 menos 0.2x, ¿no? Vamos a buscar los puntos críticos. Entonces queremos ver cuando esto se anula. E a la menos 0.2x no se va a anular nunca, ¿no? O sea, tiene un límite que se va a cero, pero es un límite asintótico, ¿no? Entonces este no nos importa. Lo que nos importa que se anule es este, que sí se anula, ¿no? Entonces f' en x es 0 si 1 menos 0.2x es igual a 0, es decir que 0.2x es igual a 1, o bien que x es igual a 1 sobre 2 décimos, ¿no? Es decir que esto es 10 sobre 2, que es exactamente 5. Vale. Ahora, ¿qué pasa con la segunda derivada? Entonces vamos a derivar una vez más esto. Igual lo hacemos por la regla de Leibniz. La derivada de esta, que es menos 0.2e a la menos 0.2x por esta. Más la derivada de esta por esta, que son menos 0.2, que multiplica a e a la menos 0.2x. Esto es menos 0.2e a la menos 0.2x multiplicado por 1 menos 0.2 menos 0.2 por x. Esto es menos 0.2e a la menos 0.2x, que multiplica a 0.8 menos 0.2 por x. Este número de aquí siempre es negativo, porque este es positivo. Entonces, para saber el signo de la segunda derivada, cuando esto vale 5, ¿no?
Esto es menos 0.2 e a la menos 0.2 por 5, que son este 1 menos 1 por este 0.8 menos 1, que esto es menos 0.2 e a la menos 1 por menos 0.2. Esto es 0.04. Positivo por e a la menos 1, que es positivo, y entonces nos dice que 5 es mínimo local, ¿no? O ando equivocándome aquí en algún cálculo. A ver. Tengo esto. Ajá. Es menos. .02. A ver, ¿cómo está esto? Es menos 0.02 por 1 menos 0.02x más otro 1, ¿no? Ahí fue mi error. Ajá. Entonces aquí tenemos... En el 5 se va a anular. A ver. O sea, tengo este de factor común. Aquí multiplico por la función. Ajá. A ver, vamos a escribirlo todo. Es esto menos 0.04 más x por e a la menos 0.2x más este otro igual a este, que cuando lo sumo me da menos 0.4 por esto, ¿no? Y entonces este ya es a la menos 0.2x por 0.04 por x menos 0.4. A ver, vamos a corregir esta parte. Sí, se me hace raro que sea mínimo. Según yo, tendría que ser un máximo. A ver. Ajá. Entonces, cuando metemos el 5 acá, nos queda 0.2. Y ahora sí, esto es e a la menos 0.2 por 5, que es menos 1. Por este 0.2 menos 0.4, que es... menos 0.2 por e a la menos 1, que es menor que 0. Ahora sí, entonces 5 es máximo local. Ok.
A ver, vamos a uno donde podemos asegurar que es un máximo global. Digamos g de x igual a el logaritmo de x al cuadrado menos 3 veces el logaritmo de x. Entonces derivamos la g. Esto es la resta de estas dos derivadas. Esta la sacamos con regla de la cadena. Es 2 logaritmo de x por la derivada de esta, que es 1 sobre x, menos 3 por la derivada de esta, que es 1 sobre x. Cuando es 0, g' de x es igual a 0 si 2 logaritmo de x sobre x es igual a 3 sobre x. Vamos a suponer que x no es 0, entonces podemos olvidarnos de esta, ¿no? X es distinto de 0. X tiene que ser distinto de 0 porque si no, esto no está bien definido. Entonces, esto nos dice que 2 logaritmo de x es igual a 3, o que el logaritmo de x es igual a 3 medios. Sacamos la exponencial y entonces x es igual a e a la 3 medios, que eso ya es un número, ¿no? Sacamos la segunda derivada. Este es un punto crítico. Entonces sacamos la segunda derivada y vamos a ver qué pasa en el punto crítico. Derivamos esta función. Vamos a tener x por 2 sobre x, ¿no? Menos. Dos logaritmo de x por la derivada de esta, que es 1 sobre x cuadrada, menos tres por la derivada de x, y ya con eso sobre x cuadrada. Esto es estas dos x se van a ir a ver al mago. Y, perdón, más 3. Esto es 2 más 3 es 5, menos 2 logaritmo de x sobre x cuadrada. Ahí está la segunda derivada. Y en e a la 3 medios, esto es 5 menos 2 por el logaritmo de e a la 3 medios, que son 3 medios, sobre 3 medios al cuadrado, que son 9 sobre 4. Esto es 4 por 5 menos 3, ¿no? 2 se va a ver al mago con el 2, todo sobre 9. Esto es 2 por 4, 8 sobre 9, que es positivo. Y entonces a la 3 medios es mínimo local. Bueno, ahora, fíjense que es el único mínimo local que hay en todo, ¿no? O sea, esta ecuación de aquí tiene un solo... una sola solución, entonces es mínimo global. Entonces, ya ahí está. Ok. Bueno, vamos a ver un problemita y con eso cerramos esta sesión y cerramos el tema de máximos, mínimos y optimización. O quizás podemos hacer una segunda sesión con problemas, lo decido mañana.
Entonces, vamos a suponer que queremos construir una cerca para un terreno. El terreno es rectangular. O queremos cercar un terreno rectangular. Y vamos a usar distintos materiales. De este lado vamos a usar madera. Y para el resto, malla ciclónica, ¿no? Entonces, todo estos tres lados de aquí van a estar cercados con malla ciclónica. Y este pedazo, digamos que va hacia una casa, y entonces va a ser de madera. Entonces, ¿cuáles son las restricciones del problema? Entonces se quiere gastar a lo más 320. Y la malla ciclónica cuesta 2 dineros por metro de material, y la cerca de madera va a costar 6 dineros por metro de material, ¿no? Por la longitud. Entonces, queremos maximizar el área. El problema es maximizar el área de la cerca, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues llámale a este X y llámale a este Y, ¿no? Sigue siendo un área rectangular. Y entonces el área está descrita como X por Y. Pero además tenemos la restricción de dineros. Entonces, ¿cuánto va a costar la cerca? Pues el costo va a venir dado como dos cachos de Y por 2, ¿no? 2 por Y más un cacho de 2 por X más un cacho de 6 por X, ¿no? Perdón, son 4 porque son 2 de la Y por 2Y. Estos son 4Y más 8X. Y queremos que el costo sea exactamente 320. De aquí vamos a deducir el valor de la X y la Y. O más bien vamos a deducir una función para X y Y. Es decir, tenemos esta ecuación 4Y más 8X igual a 320. Y lo que podemos hacer es escribir a Y en términos de X. 8X menos 320. No, perdón. 320 menos 8X. Sobre 4, que son 80 menos 2X. Perdón. Y entonces ya tenemos esto. Y lo que vamos a hacer es fijarnos en lo siguiente. Como son longitudes, esta expresión tiene que darnos algo positivo. Entonces significa que 80 es mayor que 2x, es decir que x va por debajo de 40, ¿no? Y
y pues tiene que ser algo positivo, ¿no? Entonces puede valer hasta 40. Entonces ahora sí vamos a maximizar el área. Es decir, vamos a escribir A en términos de X. ¿Cómo le hacemos? Pues es X por la expresión de Y por X. Entonces 80 menos 2X. Esto es 80X menos 4X cuadrada. Y vamos a maximizarlo. Es decir, vamos a calcular la derivada. Esto es 80 menos 8X. La derivada vamos a sacarle un punto crítico, es decir, queremos que 80 menos 8 que sea igual a 8x, es decir, que 10 es igual a x. Esta x está en lo que queremos encontrar. Y es la única solución de AX igual a 0, ¿no? Aquí se me está yendo algo. Perdón, aquí no sé de dónde saqué este 4. Menos 2x cuadrada. Entonces este de aquí es 4. Ajá, este es 4. Y este no es 10, sino 20. Entonces x igual a 20, que está dentro del rango esperado. Y como es el único punto ahí donde nos interesa, pues tiene que ser el máximo. De la función, no nomás tiene que ser el máximo, sino es el máximo global. Y terminamos, ¿no? Porque si x es igual a 20, entonces la y es 80 menos 40, que son estos de acá, que es 40, ¿no? Entonces, una cerca de 20 por 40, utilizando esos materiales, nos ayuda, es el máximo que vamos a poder lograr con ese costo fijo, con esos dos materiales distintos. Bueno, entonces, le vamos a parar aquí hoy y vamos a ver otros poquitos problemas de máximos y mínimos en una siguiente sesión.